Bueno, aquí estamos, seguimos con las entrevistas en Cuarto Piso Show y estoy con el manager de los Gigantes del Cibao, Pedro Grifol. Él es cubano, oye chico, y vamos a hablar de muchísimas cosas. Gracias por permitirnos la entrevista. Muchas gracias. Háblenos de Pedro Grifol. ¿Quién es usted? ¿Qué usted ha hecho? ¿Cómo usted entra aquí a República Dominicana a ser el manager de los Gigantes? ¿Ha tenido experiencia anteriormente en nuestro país? Aquí en Dominicana no, he venido aquí mucho porque yo empecé mi carrera después de jugar, empecé con los Marineros de Seattle como director de liga menor y coordinador de instrucción de la organización entera. Me pasé con muchos años en la oficina, así que aquí estaba encargado de la academia y ha venido mucho aquí, conozco mucha gente aquí, conozco el país. Después de los Marineros fui para Kansas City y hace los últimos 6 años estoy en Grandes Ligas con Kansas City. Manejé en Venezuela 3 años en la Liga de Venezuela y no tengo experiencia manejando en esta liga, pero sí tengo experiencia manejando en Invernal y por eso a lo mejor fue que me contrataron para venir para acá. ¿Qué usted ha encontrado en el equipo de los Gigantes del Cibao? Una de las cosas que estaba muy atractiva, dos cosas para yo coger el trabajo este, es el gerente general René Francisco, que lo conozco de hace mucho tiempo, y la segunda cosa era el equipo que unido está, la pasión que juegan, rezan juntos, comen juntos, juegan juntos, es un equipo muy, muy bien acoplado y muy bien unido. Y eso fue lo que me dijeron ayer, los vi por primera vez y todo lo que me habían dicho en esa parte ha sido verdad, pero esa fue la cosa más atractiva para mí. ¿Qué reto usted tiene en este equipo? Reto como goals, como esto es día a día, esta liga es día a día. Yo ayer hablé con ellos que yo estaba en situaciones en estas ligas, como muchos ellos, que un día se gana, se pierde, un día, lo que no podemos estar muy, muy, muy emocionado un día y después cuando perdemos muy para abajo hay que mantenerse en buen nivel y venir a jugar día a día. Esto hay que ganar hoy, prepararse para ganar hoy y después preocuparse de mañana. Pedro, vamos ahora a lo personal. ¿Qué hace Pedro fuera del terreno del juego? En realidad yo tengo dos cosas en mi vida, es mi familia y pelota. Yo fuera del terreno, cuando no estoy aquí en el terreno, estoy con mi familia para arriba y para abajo. Bueno, ya usted conoce República Dominicana y de hecho entonces la comida. ¿Con qué comida dominicana usted rompe la dieta? Yo como de todo aquí en Dominicana, de verdad. A mí la comida aquí es muy buena. La gente aquí son muy, muy nice, muy, muy, muy agradecida, muy buena. Me siento muy cómodo aquí en Dominicana. ¿Se siente como en Cuba? Casi somos cubanos también. Casi, casi. Parecido, sí, casi. Entonces, el baile, bailamos, el son, ¿qué le gusta? ¿Cuál es la música que usted lo mueve? Ahí sí que me gusta la música, pero el baile, ahí sí que estoy un poco, no trato, pero no muy bueno. Bueno, pues yo le voy a aconsejar que se ponga con los peloteros a ensayar cuánto pasito, porque ellos bailan muchísimo y aquí nos han enseñado mucho de los bailes. Pedro, muchísimas gracias. Un mensaje que usted quiera darle a tanto a los peloteros o a los jóvenes que quieran incursionar en esta área, ¿qué usted entiende que es por lo que ellos deberían preocuparse? Ellos se tienen que, todo el mundo, pelotero y todo el mundo, y buena pregunta, porque muchos muchachos tienen que oír eso, que el sueño que uno empieza como niño, tiene que mantenerse en el corazón de uno. Algunas veces no va, las cosas van a lucir como no van a llegar, esos sueños a lo mejor no lo van a lograr, pero Dios es grande. Este juego es un juego increíble, que las oportunidades uno no sabe cuándo vienen, lo que tiene que estar preparado para las oportunidades. Cuando las oportunidades se, ¿cómo se dice?, chocan con oportunidades, muy buenas cosas pasan. Bueno, pues, oportunidades con preparación, perdón. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, les auguramos muchísimos éxitos. Me encantaría que ustedes se vayan al round robin también con las Águilas Cibaeñas para tener aquí el Cibao completito y poder seguir disfrutando de la buena pelota. Muchísimas gracias y mucha buena suerte. Muchas gracias. 5 bases que pudiste impulsadas. ¿Cómo te sientes? Muy bien. That's all I know. Okay, so you're supposed to say Falo Cuarto Piso, the best show. Falo Cuarto Piso, el mejor programa.